A pesar de los 69 años, todavía me siento nervioso cuando vengo a tocar y sobre todo cuando vengo a un lugar como Mendoza, que viví 12 años impresionantes, que nunca me voy a olvidar de todo lo que me pasó acá, fue hermoso. Lo único malo que me pasó es que dejé de tomar alcohol. ¿Cuánto tiempo más llevará? ¿Cuánto tiempo más llevará? Letras de cristal simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Ni siquiera te entregas al viento sin pensar por qué.
Qué bueno verlo, qué bueno. Un segundito. Va. Esta guitarra debe ser debe ser la humedad, cualquier cosa. No hay. Solía mis días pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mar. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar. Pero un día el hombre mal me empezó a tratar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Y padre, volveré a ser feroz, mi garra será mortal. Volveré a darte amor, el miedo será mi hogar. El bosque escuchará aullidos de tempestad. Volverá a ser feroz un rayo en la oscuridad. Corazón abierto, todo el mundo.
tengo el alma en un desierto. Todo el mundo puede ser un camino para crecer. Todo el mundo dice que mi amor es en vano. Y que llevo siglos este bajo nacer. Espero. Te he visto en el pasado, con tu cara de jarrón y tu mundo hecho de cliché. ¿Qué esperas ahí al costado del camino? Esta canción, todo el mundo te quiere ver. Tengo una esperanza de comprender. Y un amor tan grande que te pueda mover. Por Dios, escúchame. Imaginas el lamento de la gente en su manual y de las cosas que nunca fueron. Y el olor de los jazmines viejos. La angustia, sensación de que el tiempo se echó a perder. Soy un solitario transmitiendo mensajes, escribiendo frases para poder creer, esperando nacer.
Quiero presentar a un gran artista, a un gran artista realmente. Yo lo amo muchísimo, tiene una voz espectacular y tiene un corazón más grande que el mío. Y eso es mucho, ¿eh? Lisandro Arestimuño. Escucho los aplausos mucho, ¿eh? Ahí va, ahí va. Esto es, el otro día estaba, escuché una frase que me fascinó y me di cuenta que eso es lo que pasa con la música. Yo siento que Dios, que la música es el perfume de Dios. Y tenemos que escuchar la música todo el tiempo que podamos, porque es lo único que nos va a salvar de todas las cosas malas que pasan y que nos quieren hacer pasar. Y no lo vamos a hacer. Cerca a ti, pensando que no puedo más vivir con lo mismo, o un día estaré tirado.
¿Estamos bien? Bueno. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de mí, no? Bueno. Quiero, nada, estoy emocionado. Yo realmente tuvimos ayer un ensayo muy hermoso y estuve todo el día pensando en esta noche y todos estuvimos. Mendoza es muy especial. No estoy, soy muy grande para estar chupando medias ahora. Es muy especial Mendoza y muy lindo venir a tocar. Y a todos los músicos que yo les pregunto, todos quieren venir a tocar acá. Así que apláudanse a ustedes. Esperando para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmanse un poquito y reciban. Cerrados, me ves mejor. Cómo amo sus caras, aunque a veces me den temor. Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy, muy bien. Ya no lo sentiré. Y yo sé que todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. Bueno, muchas gracias. Ahora quiero presentar a una persona que la conocí acá, en Mendoza. Una cantante muy buena que va a acompañarme en El Tiempo es Veloz, Cynthia Lozada. Thank you.
quizás nadie entienda. Vos me tratas como si fuera algo más que un a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba. El sol siempre saldrá mientras que Mendocina. Y aquel que está allá, Dani, el baterista. ¿Cuándo te fuiste? Viniste acá, tenías 12 años cuando viniste. Tocábamos en Buenos Aires, tocábamos juntos y de repente el amor parece que ganó, ¿no? Ganó y se quedó acá, se enamoró y bueno, ahí está. Y nos encontramos aquí, así que te quiero mucho. Te quiero mucho.
Me siento feliz, no puedo evitar ese amor. Y me suena muy fuerte en mi corazón. Por eso yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Sintiéndome bien, puedo relajar otra vez y bailar cuando cierro los ojos pensando en. Por eso yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Es que nunca pude imaginar lo increíble de esta vida. Sé que contigo, sabiendo quién soy. Por eso yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Creo que puedo sentirlo, yo lo sé, y es así. Por eso yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Sos feliz? Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo, cuánta gente, qué hermoso. Qué lindas todas las reinas, las chicas ahí, muy bien. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a traer otro amigazo que hizo. No tengo muy claro cómo fue, pero. Nosotros vinimos hace 3 días y en estos 3 días vino, porque tenía que tocar en otros lugares. Y bueno, llegó Mateo Sokatovic en guitarra, voz y corazón. Yo toqué con el padre de él muchos años, el señor Leo Sokatovic. Un aplauso para el papá del señor, que se lo merece. Y así le salieron los hijos. Quiero darme libertad.
espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar. Muchas gracias. Gracias, David. A ver, tengo que agradecer. Si me levantas acá y anuncio, me dicen acá el último tema que vamos a hacer. Ah, ahora dicen que no. ¿Vieron cómo son? Siempre son iguales, fueron iguales. Al principio todo suavecito, suavecito, y después cuando te dicen, me voy, no, no, no. No, no es así. Bueno, no importa. ¿Qué tema hacemos entonces? Y podemos hacer el que grabamos juntos. Ah, cierto. Tenemos uno juntos. Tienes razón. Más me voy.
amanecer y lo negro de nuestro pensar. No tengo nada ni cosas que te hagan mal. La pasión, un amor, ¿y qué hay de nuevo? Confusión. Se recorrió el mundo para venir hasta acá. Suéltate eso.
amigos completamente mareados. Quiero agradecer, queremos agradecer al fondo Vitivinicola. Vitivinicola. ¿No es cierto? Sí. No, por hacer posible que esto suceda, un súper aplauso para ellos, pues se lo merecen. La verdad que el otro día, cuando pude escuchar los arreglos, porque yo mismo me estoy tapando hoy. Tenías razón, vos. Yo mismo me tapaba hoy. Entonces quiero decir que los arregladores son dos personajes que yo pensaba que eran como unos señores grandes que hacían arreglo de cuerdas y toda la cuestión. No por hablar de vos, Luis. No por vos. Bueno, Joaquín Guevara y Juan Emilio Cucharelli. Pero por fin no se... Acá el señor, magnífico los arreglos. Y los que tocan los arreglos, los que están acá atrás mío, si no es la mejor banda con cual toqué, ¿te acuerdas? Es la mejor banda entonces. Director de la orquesta, Luis Gorelick. Tenemos los músicos de acá. Dani Ávila, batería. Matías Corordo. Corordo, porque es muy gordo. Después quiero saludar a mi staff, que ha venido y siempre está conmigo. Y que hoy me dieron tanta fuerza me dieron, porque a los 69 años ya empezás a hacerte, no serio, sino empezás a ver las cosas, cómo están pasando. Y tenemos que volver a ser seres humanos. No argentinos, o le digo porteños, mendocinos, cordobeses. Seamos seres humanos todos, juntos, para estar feliz y no que pase lo que está pasando en el mundo. Por Dios, por Dios. Leandro Bulacio en teclados. Dani Ferrón en guitarra, voz. Ramiro Martínez, que es el que me trae, me sale la guitarra. ¿Dónde estás? Vení, vení. No te dé miedo. Vení. Un aplauso para él. Es muy importante que me afilen la guitarra. Ahí va. Adrián Rivarola en sonido. Y a la gente del sonido y las luces y a todo el staff de Buda, de 300 personas que trabajaron muchísimo para que esto sea posible. Todo mi corazón, mi alma, gracias por esto, gracias por todo y muy buenas noches. Nos vemos pronto. Le pedimos fuerte una más a David, puede ser, en este marco de la fiesta de la cosecha 2022, con sus músicos, con la Filarmónica de Mendoza, dirigida por el maestro Luis Gorelick. Una más, ¿sí? Pero tiene que ser fuerte el pedido, ¿eh?
fuerte. Y hacemos el gran cierre de esta fiesta de la cosecha 2022. Gracias, David. Bueno, ven a todos. Venga, chicos. Un aplauso de nuevo, vienen. Sonics. Cuando yo tenía la edad de ellos, no había músicos tan buenos como ellos. Y estoy tan contento porque ahora me puedo relajar y retirarme. Gracias, chicos. Bueno. ¡Un placer! Que quema de amor.
Muchas gracias. Los amamos con todo el alma. Gracias a todos. Gracias, chicos, gracias. Gracias a todos. Momento de aplaudir, claro que sí.